de instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal son fundamentales en el establecimiento de este frente común contra la ilegalidad que atenta contra la salud de la población. Y en el marco del evento que nos reúne el día de hoy, el esfuerzo que se está haciendo en el gobierno del estado de Guerrero y en sus centros turísticos es muestra de que la clave para luchar de manera frontal y efectiva contra la ilegalidad es la colaboración entre las autoridades, la iniciativa privada y la ciudadanía. Por ello, felicitamos a todas las instancias involucradas en la firma de este convenio y reitero el compromiso de la COFEPRIS de continuar trabajando para intensificar las acciones que hasta hoy venimos llevando a cabo. Señor Gobernador, señoras y señores, en la Secretaría de Salud Federal que encabeza el doctor José Narro Robles y en la COFEPRIS, continuaremos combatiendo frontalmente el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, en conjunto con las distintas autoridades y con la industria. La política continuará siendo de cero tolerancia para quienes delinquen en este mercado y ponen en riesgo la salud de la población.